Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Entramos en la recta final, prácticamente estamos en la puerta del velódromo, como decíamos antes, el velódromo Vicente Alejo Chancay. Bueno, después vamos a andar en el tema de esto. Pero es la penúltima competencia de la temporada, porque bueno, ahora tenemos el circuito en el departamento Angaco ayer, de la mano del Pedal Club Olimpia. Tenemos este descanso el próximo fin de semana por el tema de las pasos y nos retiramos de la temporada sanjuanina el lunes 8, domingo 7, hará el cierre de la bebida con el cierre de la temporada 2018-2019. Pero bueno, vamos a compartir con todos ustedes porque también en el departamento 25 de mayo se desarrolló campeonatos de libres, campeonato sanjuanino de libres en las cuatro categorías. Tuvimos presente el día sábado, como toda la temporada que pudimos estar presente con ciclismo total, con Canal 35 HD, El Sonda. Estuvimos en las dos competencias y eso vamos a convertir en el día de hoy. Roxana, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? Profe Fede, televidentes, compañeros en la selección de técnica. Muy buenas noches. Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda. Para nuestra provincia, el país y el mundo que disfrutan a través de la web y por supuesto mostrando nuestro ciclismo sanjuanino a través de la web en todo el mundo. Prácticamente como ya lo marcaba Fabián, el pie ya bajándolo de este automotor que nos trajo esta moto o este paseo en el ciclismo que nos trajo desde el mes de noviembre y por supuesto que ya estamos buscando la parte final de este lindo paseo arriba de la bici, pero los invitamos a que se queden allí porque 140 recorrimos de kilómetros en la tarde de ayer en el departamento de Angaco con un clima que el viento se presentó hizo destrozo. Pero lo cierto es que los invitamos a que se queden allí y disfruten de todas las imágenes. Federico Alfredo, ¿qué dice don Fabián? ¿Cómo andaron los cumpleaños? Bien. ¿Los casamientos? Todo bien, perfecto. La agenda concurrida. Yo quiero ser como usted. ¿Qué quiere que le diga? Yo quiero ser como usted. Aunque este fin de semana me pasó factura, porque bueno, la edad ya no es la misma. Viernes y sábado seguido. Si yo le contaré. Muy bien lo suyo, Muy bien. Así que bueno. Pero Luis, no hay que quejarse. Ahí Luis fue el culpable de uno de esos acontecimientos. Bueno, pero por lo que veo, nada de cruzar una invitación, un mensajito. No, quédese tranquilo. La despedida. Bueno, después vamos a hablar de ese tema. Bueno, Federico Alfredo, ¿todo bien? Todo bien. Fecha 18 del calendario de ruta, ¿no? Avanzó muy rápido. O sea, uno abrió y cerró los ojos y que no han sido 18 tardes o mañanas o jornadas, digamos, de ciclismo. Deben haber sido 30, porque si uno tiene en cuenta que la vuelta tiene 8 etapas nada más, 8 jornadas. El giro también, cuatro... Para nosotros es la 20. Son como 30. Sí. O la 21. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Hicimos un programa especial con la Vuelta de Libres. Claro. Hicimos un programa especial con la Vuelta al Alto Valle de Río Negro. Cierto. Y hicimos un programa especial con... La Vuelta de San Juan y el Giro del Sol. Y la Vuelta de Mendoza. Y la Vuelta de Mendoza. La Vuelta de Mendoza. Sí, sí. Pero aparte, más porque... Más. La Vuelta tuvo 7 claro. capítulos, no. El giro tuvo 3. Claro. Así que sí, estamos cerca de los 30. Bueno, 22-19 en todo el territorio argentino. Vamos a ir compartiendo imágenes de lo que ocurría el día sábado en Santa Rosa, en el departamento. 25 de mayo se ponía en marcha categoría libres para recorrer ruta 270, también la calle Divisoria, es la calle 10 en el departamento allá al sur, que divide, usted va a la izquierda, se va a la Chimbera y a la derecha sale a la calle La Plata. La Plata, calle 11, ruta 183 y nuevamente ruta 270. Veíamos recién el lanzamiento de categoría libres, después categoría Master B y ahora estamos viendo los que tienen más años acumulados. Categoría Master C, categoría Master D. No, y los D largaron aparte. Mire, fueron poquitos, pero fueron cuatro grupos. Un realmente verdadero campeonato sanjuanino como se debe realizar. Para que no haya ningún inconveniente, me parece muy buena la determinación de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre
con Julio Cerezo, con Julio Carrión, Fabián Cerezo, Flecha Castro y todos quienes componen esta agrupación, de separar las categorías. Buena determinación en cuanto para que no los ciclistas no tengan realmente ningún reclamo hacia la organización, y me parece muy bien la buena determinación. En la bajada, en la Corben de San Juan Bay, estuvo un nuevo chofer el día sábado, Walter Jesús, Marcelito Trigo. Así que un agradecimiento a Marcelito Trigo. Anduvo rateando un poco la moto, pero bueno, nos dio una mano el día sábado. En imágenes aparece Diego Enrique Tibani, y el Chespirito Matías Maya también. Junto con ellos ahí aparece Fernando Jiménez. El grupo de categoría libres, juntamente está Agüero, Fernando Bonomo, aparece también los chicos de Calingasta. Son los que están transitando por calle La Plata. Aparece el tanque Javier Sevilla. Vuelve nuevamente el tanque a estar... Oscarcito. Oscar, el tanque Sevilla. Qué bien. Pero, ¿qué te parece? El niño Sevilla, no tiene nada que ver con otro. Mira, antes que me olvide, seguimos compartiendo imágenes de libres y de máster. Un saludo especial a Cristóbal Antonio Cornejo, que después de haber sido intervenido quirúrgicamente el día viernes, el sábado de Andal, está en casa. Así que un saludito. Está viendo su pollo en categoría Master C, que es el es Juan Domingo Paladín. Su pollo es Juan Domingo Paladín. Y ahí estamos en imágenes con categoría libre, Roxana Karina. Fuga que comenzaba la competencia y se estiraban las diferencias con respecto al lote. Arriba de 2 minutos es lo que llevaban estos hombres, y que le habían puesto diferencia, hombre y dama, teníamos que decirlo, para, por supuesto, porque en este caso allí una dama participando con la categoría libres, y por supuesto le ponían diferencia con respecto al lote, al pelotón, y hacía el trabajo arduo con la diferencia que le ponían al respecto del grupo, y sobre todo buscaban, ¿no?, esta buena diferencia para seguir trabajando y buscar una definición con un pequeño lote reducido, y que allí aparecían todos estos ciclistas, aproximadamente 10 eran los que estaban en fuga, creo. Bueno, esto fue ante las escenas de ¿cómo es? De 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12, 13 parece. 13 ciclistas. Esto es por la calle, esto es ruta 270. La 270, ¿no? Porque a la derecha, justamente de la pantalla, están las vías del ferrocarril. Y ya terminó la temporada con esto de la mano en la agrupación. Ahí está uno de los culpables, Fabián Cerezo, la figura tallada de Fabián Cerezo. Y acá aparecen los máster, categoría Máster B, con Ariel Valdés, alguno de los que alcanzamos a ver. Pero bueno, déjeme terminar con los últimos saludos. Dele. Porque está también Alfredo Ubaldo. Mi San Martín está viendo el programa. Mi hermano, Alfredo Ubaldo. Junto con Vero también, que sin duda lo está atendiendo ahí en casa. Ah, tiene visita. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Sí, la deja bien custodiada. No hace falta, quédese tranquilo. Bueno, acá estamos. Alberto Clemente Bravo, el número 55. Marcelo Castillo. El profe Gustavo Milla. Ariel Valdés. Ahí viene un chico, se llama Walter Báez, de la provincia de Mendoza. Seguimos por ruta 270, ya buscando lo que es el cruce con calle 10. A la izquierda se va a la Chimbera, a la derecha buscando calle La Plata. La Plata, esto es zona de Casuarinas, 25 de mayo, se ponía en marcha allí en el Carrerito, donde, por supuesto, el recorrido era atractivo y sobre todo una linda tarde, porque sábado por la tarde fue una temperatura bastante súper agradable para vivir el ciclismo, arriba de casi los 30 grados estuvo viviendo el día sábado. Y por supuesto, bueno, este manifiesto en este lindo departamento, 25 de mayo, para que el campeonato sanjuanino se recorriera en ese departamento, y sobre todo ya ponerle prácticamente, como lo decía Fabián, coronar esta larga y extensa temporada de ciclismo libre, promocionales y máster, y sobre todo con una muy buena participación. Julio Marcelo Salazar, que lleva la ropa de México, va Álvaro Sánchez, Marley también ahí, el Tati Mura, del departamento de Hachal. Sí, señor. Miren las máquinas, las bici, ¿no? Ahí está justamente Gastón Tejada, nuestro amigo Gastón Tejada, Marcelito Bruna también, Castillo. Antonio Maya, Marcelo Castillo también. ¿Quién más? Lo vemos ahí, Luis Machuca, en esa fuga momentánea. Acá aparece también la categoría
Esta es la categoría más... B. No, ¿la B? Sigue siendo B. Sigue siendo B, ¿no? Hay quien más aparece. A ver, Daniel Lucero, Ariel Valdés, aparece Jorge Quiroga, Atilio Ascurra, cuidado, Ricardo González. Pantalla, Ariel. Ahí está Walter Báez. ¿Quién más aparece por ahí? A ver, el Lalo Morales. Aparece el Lalo. Todo de negro, Lalo. Ese es un viudo. ¿Y quién más aparece por ahí? Con toda esa pilcha, esa bici. Tuvo un accidente el Lalo en la orilla de la ruta 40, pasando antes de la calle La Plata. Habían chicos parados la orilla de la ruta, le agarró un peñascazo. Le rompieron el cuadro de la bici. Así una piedra. Le tiraron y a la altura de donde da la, el termo, el portatermo, le hicieron un agujero a la bicicleta de Lalo Morales. Bueno, pero, ¿en ruta 40 ahí? No, en calle, en ruta 20 y calle La Plata. Era, vine un día viniendo a entrenar hace como 15 días aproximadamente. Pero seguimos, ahí están los hombres de categoría Master B. Donde, bueno, iba a haber una... Julia Sánchez Parma también está acá. ¿Quién más aparece? El Pepe. ¡Ay, mirá quién está acá! El Pepe también dándole al frente, que el Pepe está en sintonía. Un saludo a mi querido amigo Pepe. Laburó mucho para Fabián Tello, ¿eh? Ahí está el Pepe dándole. ¿Quién más? Pepe Grimal. Gracias, Pepe, por la amistad y por todos los conceptos que siempre le damos a tu trabajo. El Chaucha Rodrigo Galván, otro. El que está justamente representante de Morales. ¿Quién más? Por ahí... ¿Quién es este de barba? Este es fuera de la provincia, ¿no? Por ahí aparece también la figura tomando un sorbo de agua de El Norteño, de Walt, que tiene la empresa de colectivos. Mario, Marito, ya te digo cómo se llama. Mario Sosa. Marito Sosa. Sí, sí. Marito Sosa también está por ahí. Bueno, compartiendo con todos ustedes el campeonato sanjuanino del ciclismo libres y máster el fin de semana, sábado por la tarde, en el departamento 25 de mayo. Fue por... Por Basi, por supuesto. ¿Qué dicen las chicas? ¿Mandan saludos? Envía saludos y bueno, predispone para los dos últimos programas. Es decir, hablamos del cierre de la temporada, que será el próximo 8. Lunes 8. Y el campeonato argentino para premiar a todos los televidentes durante todo el año con distintos regalos. Así que Basi... donde tiene toda la indumentaria formal, informal. Hay que mandar un numerito. Abrigos, camperas excepcionales, ya también camperitas de media estación para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Y acercarse por Basi, que está ubicado en calle Rivadavia, sobre todo en el Paseo del Sol, allí en la peatonal entre Tucumán y Rioja, local 8, para que visiten y quede muy bien con las chicas y sobre todo que busquen lo que más cómoda se sientan y puedan lucir la moda actual. Bueno, saludo a las chicas de Basi, ya vamos a mandar una representante. Ceci Sonia. Exactamente. Vamos a mandar otra representante de ciclismo total, ruta y ciclismo total MTB. Con toda la ropa deportiva que vamos a tener para MTB, así es que ya para los conjuntos deportivos para lucir muy bien. Bueno, profe, nos vamos a una pausa. Sí, quiere que digamos las clasificaciones. Viene en el próximo bloque final. Cuando se defina, ahí lo decimos. Ahí lo decimos. 22-28 en todo el territorio argentino. Vamos a la primera pausa, ya regresamos. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Doctor Gustavo Núñez, intendente.
desde el corazón, ¿qué le dirías a Cristina? Para mí, Cristina, fue algo realmente que viví como en otro país, algo nuevo, algo diferente. Y ella nos hizo salir mucho la necesidad de todo, nos cubrió y nos hizo ser felices. Cristina, necesitamos que seas la presidenta de todos los argentinos otra vez. Devolver nuestros derechos, la dignidad de vivir y de sentirnos personas realmente en este país. Volver por la estabilidad del país. Que la necesitamos. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. En India Indian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí Bicicletas India en Mitre y Rioja o en Indian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Tres años, 1096 días, 263 mil horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Vamos a tener que ir rapidito porque nos empieza a premiar el tiempo.
Y vamos a comenzar con el segundo bloque, compartiendo con todos ustedes ciclismo libre, ciclismo máster, campeonatos sanjuaninos en el departamento 25 de mayo, sábado por la tarde. Vamos a continuar con las imágenes, señor director, para ir mostrándole lo que pasaba el día sábado. Y acá aparece al frente categoría máster C, donde viene Horacio Castro, Juan Domingo Paladini. ¿Quién está por ahí? Roberto Fernández, el Tolete. Justamente viene, ¿quién más aparece por ahí? Carlitos Martín, el camión Rodríguez, que viene justamente tirando, casco naranja con blanco, camiseta azul, Héctor Rolando Tibani. ¿Quién más? El Chato Bravo también está ahí. Algunos de los que alcanzamos a divisar, pero sin duda el Bebote de Bebot Bikes, como es Juan Domingo Paladini. ¿Quién parece? Eduardo Graciani también, el Cuca Adibella. Algunos, el Tronco Oscar Molina también, tirando del pelotón mayoritario. Y aparece Juan Carlos Vargas, el querido Cuchi Vargas. Juan Carlos Guerrero bebiendo un sorbo de agua. Algunos de los ciclistas que aparece también en el pelotón mayoritario en busca de la fuga. Ahí aparece Hugo Yuñi, también Armando Bazán, el Toro Bazán. También, ¿quién está por ahí? Raúl Omar Castro, Roxana, también se encuentra por ahí, ¿no? Sí, señor. Todo este grupo donde, bueno, ponían el ritmo, intentaban buscar neutralizar a los que viajaban arriba, que habían hecho una pequeña diferencia, pero, bueno, ellos también disfrutan, ¿no?, de este campeonato argentino, sobre, campeonato sanjuanino, que se estaba disputando. Viéndola también en imagen a Gema, que Gema López, que es parte del lote con la categoría Master C. ¿No sabes que también tengo que mandar un saludo a Mateo Cano, Mateo, a Carito, que bueno, fueron el sábado a darle apoyo porque debutó Mateo en, ¿sí?, en el fútbol infantil Deportivo Desamparado. Mire usted, qué grande. Así que bueno, Mateo, el próximo partido me invitamos, vamos a ir con el mate ahí, pues seguro que bueno, el papi Néstor Nicolás va a llevar tortita, va a llevar todo lo que siempre. Bueno, la vez que más bien Néstor no. Mateo Cano, ex hincha de Racing. Ex hincha de Racing, ¿se dio vuelta? ¿Ah? ¿Se dio vuelta? Sí, sí. Bueno, lo ve al padre todos los días, hizo de San Lorenzo. Eso de presionar a los hijos también para que sean hincha del equipo, no, no. Eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. ¿Usted lo presionó a Pedro para que fuera de Racing? No, no, para nada. Pero bueno, se les dije, acá no hay ninguna presión de ningún tipo, pero o son de Racing o van a comer a otro lado. Bueno, ellos eligieron seguir comiendo en la casa. Seguir comiendo en la casa. Bueno, sí, bueno, también a Néstor, un saludo a Elena y a todos. Estrategia que puedo llegar a usar yo para hacer el cambio de colores de elección que tiene mi hijo, porque a él le gusta River, pero bueno, puede ser como el profe. Sí, sí. ¿Querés comer? Ah, también, también. En mandar casa, Boca, si no, vaya, hágase claro la comida. Me apunta también Jesús, también, que le mandamos un saludo a Oki también. A Oki. Es el perrito Néstor Nicolás. Así que bueno, un saludito a Oki también. Ahí está, el Tuco Horacio Castro, del 8 que tenía el Club Social y Deportivo de Brastani, ahora corriendo en bici. Por ahí aparece Eduardo Toro Graciani, el Chato Alberto Clemente Bravo. Ahí aparece también el Bebote de Bebote Bikes, Juan Domingo Paladini, Daniel Molina también, junto con ellos también Andrés Martínez, Alberto Martínez, el Rolo Tibani, Tejada, el señor de Albardón. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién es este que aparece ahí en esta Pinarello? A ver, ya vamos a ver de quién es. El cielo, las estrellas, el campo y las espinas. El Cuquita, el Cuca de Bella. El Cuca de Bella también al frente con, ha venido a correr el sanjuanino. Hablamos de Roberto Tolete Fernández. Este es el cambio de categoría que hace poquito ha provocado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Cuca de Bella, de pasar a esta categoría C. Y bueno, todavía es como que, bueno, viene con el ritmo de la categoría Master B, ¿no? Y es lo que ya de la categoría Master C lo vienen haciendo hace largo rato y bueno, se siente. Sobre todo la sufren un poco los demás que ya tenían un largo andar, pero en el caso de las diferencias de edades, ¿no? Pero bueno, ya tienen que ser parte. El camión Rodríguez, el que aparece en imágenes también, para salir a buscar y a conectar los hombres que le ponían diferencias, en el caso del Cuca de Bella y el Tolete Fernández. Siempre me pregunta Cristóbal por cómo está Jorge Rodríguez. Me dice, siempre fui simpatizante, aparte de ser compañero de trabajo. Dice, me gustaba el ímpetu, las ganas que le ponía Jorge Rodríguez a cuando trabajaba en la recolección de residuos, trabajaba en la Municipalidad de Rivadavia y después terminaba corriendo en bici
Jorge Antonio Rodríguez, el querido Camión Rodríguez. Sí, señor. Acá, mostrando en imágenes también lo que minuto tras minuto sucedía con este campeonato sanjuanil y sobre todo nuestro camarógrafo destacar su buena actuación como siempre. Él ya nos tiene acostumbrados. ¿Se dice el pajarito que no quiere trabajar? Va y coloca la cámara en el piso. Bueno, y acá estamos compartiendo, profe, audiencia, teleaudiencia, el campeonato sanjuanino en el departamento 25 de mayo en los pagos de los Quiroga Moyano. Ahí compartiendo también lo que es la calle. El Chueco Quiroga también estuvo corriendo, ¿no? Oscar Poblete. Estos son la categoría D. Esta es la categoría D, Roxy. Sí, señor. Porque ahí aparece el Pata Buteler, Francisco Buteler, Juan Carlos Ruarte, el Yaya Gómez, Sabino Tello, Esteban Contreras, el Yaya siempre bien pinchado. ¿Quién más está por ahí? Alberto Juan Carlos ahí. Alfredo Rivero, el de 10 rectificaciones. Juan Carlos Ruarte, ganador de una Vuelta a Uruguay que se va a vivir en poco tiempo nada más y que tendrá la presencia de los equipos sanjuaninos. Y bueno, una muy buena actuación que dejó Juan Carlos en sus épocas, ¿no? Hace 43 años que Juan Carlos Ruarte ganaba la primera Vuelta a Mendoza, la primera edición. Cuando gana el tronco Oscar Molina en categoría Master C, lo festejó a rabiar. Después, ¿cómo fue la clasificación de categoría Master C, profe? Oscar Molina, como veíamos en imágenes, segundo lugar para Eduardo Graciani, tercero Alberto Martínez, cuarto el Cuchi Vargas, quinto lugar para Armando Bazán. Qué enojado que va el Rolo Tibani, ¿eh? Se le había roto la bici y bueno, pero de todos modos pudo terminar, que es lo más importante. Bueno, y acá viene categoría Master D, profe, con la victoria del Yaya Juan José Gómez. Exactamente, Juan José Gómez el ganador, segundo Andrés Bugueño, tercer lugar para Francisco Buteler. Los tres mejores del podio de categoría Master. Y acá viene categoría Libres. Donde gana Washington Roberto. Primero él, segundo Diego Tibani, tercero Andrés Rojo, cuarto lugar para Alejandro Cabral y quinto Renzo Correa. 1-2 hicieron el equipo de Fernando Bonó. Sí, señor, distribuciones allí finalizando categoría Libres y por supuesto con el triunfo de Washington Roberto, que hacía poquito nada más que también se había quedado con la Vuelta del Este. Claro, y ahí está justamente el sprint del pelotón mayoritario. No, esta es la definición de la... Sí, señor, del pelotón. Del pelotón mayoritario. Muy bien. ¿No era Alan Ramírez que estaba ahí? Sí, señor, ahora vuelta a retomar, el saludo especial para Alan. Y bueno, compitiendo en la categoría Libres, todavía sí, no falla buena actuación para Alan Ramírez luego de dejar todo su trabajo. De afianzar el trabajo de la familia. Sí, sí. Y acá en categoría Master B, mira lo que es esto, qué profe. Qué apretada definición. Tremendo. Oh, qué oye, ya. Quiero ver, pero... A ver, profe. Para verla ahí está la repetición. Pucha, esto viene a la repetición, ¿sabe qué? ¿Cómo queda? ¿Cómo entonces, queda, profe? Master B, Gustavo Milla, ganador. Segundo, Mario Sosa. Tercero, Fabián Tello. Cuarto lugar para Fernando Olivier. Estamos subiendo en el podio a lo de categoría Master C. Ahí está, mire. Lo que se fue eso, ¿no? El profe Milla festeja un sprint terrible con Mario Sosa y el Tarila Tello. Está justamente acá, categoría Master C. Con Oscar Molina, el tronco Molina, Eduardo Graciani y también Alberto Martínez, profe. Así es, la Master C. Está por acá está. Oscar Molina, segundo Eduardo Graciani y tercero Alberto Martínez. Esta es la categoría Master B, mire lo que es esto. Ese enterito ha sido propiedad, se lo regaló a Gustavo Milla, Maximiliano Ariel Richese. Justamente Fernando Olivier y también, bueno, y acá están los Libres, profe. Libres. El ganador Washington Roberto, segundo Diego Tibani. Este era Diego Enrique. Diego Enrique. Diego Enrique Tibani. Tercero Andrés Rojo, cuarto Alejandro Cabral y quinto Renzo Correa. Sí, señor. Bueno, estuvimos acompañando a Libres y Master el fin de semana, también ellos terminando la temporada. Y nosotros vamos a ir a un contacto con nuestros anunciantes. Ya volvemos para mostrarle la penúltima carrera de la temporada 2018-2019, calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina. Ya volvemos.
Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Siempre Ceferino ilumina el caminar y vuelve nuestros sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol. Que vuelve a crecer, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas del Cuyo. Rodando, rodando seguro. Transporte Puertas del Cuyo. Ya regresamos, terminamos recién de compartir con todos ustedes el campeonato sanjuanino de libres y de máster en la provincia de San Juan, pero nos trasladamos ahora con el ciclismo federado al departamento Angaco. En calle El Bosque de Nacional, de Eva Perón, hacia el este como 6-7 kilómetros, hay un paraje que se llama El Bosque, en Angaco Norte. Todas esas calles eran de ripio, eran callejones. Nosotros pasábamos con el ciclismo rural por ahí, con carreras de monta, y ahora está todo eso asfaltado. Y hay un lugar que está más cerca, obviamente San Expedito, de Caucete, allá en Bermejo, pero ahí han hecho justamente la gruta de San Expedito, y es un lugar muy bonito, incluso está para ir a comer un asado, para ir a compartir el fin de semana. Está a unos 40 kilómetros de la capital sanjuanina. Vamos a ir viendo el lanzamiento de la penúltima competencia de la mano del Pedal Club Olimpia, con 73 participantes, Roxana. Así es, aquí está en imágenes, capilla que muestra el, por supuesto, homenaje y sobre todo tenerlo presente a San Expedito. No viajar tan lejos, ¿qué hace esa rata por allá? Decía, no viajar, y esa acompañante, mire que vea, tomando el aire fresco de este lugar tan lindo como es Angaco. La verdad que pudiésemos haber llegado un poquito más antes, estaría bueno para haber almorzado allí en ese lugar y disfrutar de la jornada del día domingo, que arrancaba superado a las 15:30 horas, pero con un viento que soplaba de una manera muy importante, y esto, bajada de bandera, y comenzaba lo que ustedes ven en imágenes. Y al kilómetro 500 metros, 2 kilómetros de carrera, ya estaba dividido en 3 partes del grupo. Sí, señor. Pero si usted ve la agrupación Virgen de Fátima, con Daniel Zamora, con también el Nico Tibani, con el Nico Naranjo, con Adrián 12 escaleras, Richese, por dentro Depósito y por fuera agrupación Virgen de Fátima, y esto es lo que comenzaba a hacer. Y esto es lo que comenzaba a destrozar el pelotón mayoritario, pero si usted va siempre viendo las imágenes, ¿no?, los resultados ya todos lo conocen, pero si usted va viendo en cada imagen que nosotros le estamos mostrando, cómo se había dividido el grupo y cada integrante de la fuga, en muchas de ellas y prácticamente en todas se repiten los mismos actores, Roxana.
Totalmente, así es. Y esto es lo que comenzaba a realizar la gente de la agrupación. Acelerando, cortando el grupo, cortando el lote. Y esto es lo que comenzaba a quedar en la punta de carrera, ¿no? Contados ellos, porque eran muy pocos. Nicolás Tibani, el que jala el grupo, su rueda Nicolás Naranjo, el Colo Velardes. Allí aparece Ricardo Escuela, también Adrián Richese. Un poquito más atrás, Mauro, Josué Moyano. Ahí está Geratibani, el flaco, municipales de Pocito, que viajaban a 62, 63, con viento 65. Cruzado, Rosy. Con viento cruzado. Y nosotros nos preguntábamos, no sé si usted también se preguntaba, usted, profe, iban 5 kilómetros de carrera y ya habían 3 grupos y faltaban 135 por delante. Es lo que yo decía, ¿habrá motor para superar, llegar a los 140 kilómetros con este ritmo, viajando a 60? Laureano Rosa por fuera, a rueda de nadie, sí, así, llegaba y se metía en el lote. La disputa, y esto es lo que también debemos contarle a nuestros televidentes, se está cerrando la temporada y está en pleno el juego del campeonato sanjuanino. Con este señor, Laureano Rosa, de Transporte Puerta de Cuyo, es quien lidera el campeonato sanjuanino hasta ese momento, y quienes estos hombres, los que salían a romper piernas, era la gente de la agrupación Virgen de Fátima, porque en el segundo lugar está por Nicolás Naranjo en el campeonato sanjuanino, tercer lugar allí para Nicolás Tibani y la cuarta posición para Gerardo Tibani, municipal de Pocito. Entonces esto es lo que, muy poquita diferencia en cuanto a puntuación, y es lo que hacía que había que romper piernas, bueno, había que tratar de que los que puntuaban arriba en el campeonato sanjuanino no sumaran en la parte final. Mire, no desmiento lo que, no me deja desmentir lo que dice el odómetro de la moto, ¿no? A 62 es lo que marcaba ahí las imágenes en cuanto a cómo viajaban los hombres. En la primera hora de carrera, el domingo, esta carrera que estamos viendo, recorrieron 48 kilómetros. O sea, quiere decir que en una hora, 48 kilómetros, el promedio. 48 kilómetros de promedio. En la primera hora. La más rápida. Con el viento que había. Sí. Además, hay que destacar, en este circuito, el único tramo que tenían los, porque seguramente van a decir, por el viento era que tenían viento de cola. No, el único tramo que tenían viento de cola, todo lo demás, viento de frente y cruzado. El único tramo era de calle Divisoria por calle Nacional hasta calle El Bosque. Sí, El Bosque. Era el único tramo, que hablamos más o menos de 3, 4 kilómetros. Desde la Divisoria hasta El Bosque, póngale 4 kilómetros. 4 kilómetros, 4 kilómetros aproximadamente. Era el único tramo que tenían los ciclistas viento de cola, es decir que les acompañaba un poco más el ritmo, pero todos los sectores, ¿a qué ingresamos en calle Divisoria? Dejábamos atrás, allí calle Ontiveros, y donde el viento también lo tenían cruzado. Viento cruzado, pero cuando la escalera se cambia de carril, acá tendría que ir por la derecha, porque se cambia de carril a la izquierda, es porque el viento se cruza en la ruta, y la agrupación Virgen de Fátima le sigue poniendo, pero dice, no, los otros vienen a rueda. ¿Dónde viene José Moyano? Con una escalera a la par, abriéndole la escalera a sus compañeros. Ricardo Escuela. Profe, ¿cómo estaba la puntuación de cara a esta competencia? Claro, a esa altura, digamos, a esa altura sin finalizar esta carrera. Claro, lo que mencionábamos del campeonato sanjuanino, ¿verdad? Claro, exactamente, el campeonato sanjuanino de ruta 2018-2019, con 17 carreras disputadas, sin contar esta, repetimos. Laureano Rosa 127,5 tenía ahí, Nico Naranjo 120 y tercero venía el Nico Tibani, que tenía 118,5. Es decir, estaba a 9 puntos de Laureano Rosas, que claro, era el líder. Y en esta fuga, hasta ahí, usted mire lo Nico Tibani con Adrián Richese. A que viene una de las pasadas especiales, que es la primera, profe. La que gana Facundo Catapana. Ahí vemos a la izquierda cómo pasa primero la línea, segundo Adrián Richese, de la agrupación Virgen del Palo. Acá se van a sumar los juniors, Roxana Karina. Exactamente, se sumaban al pelotón que estaba destrozado. Viajaban 26, aproximadamente 27 hombres en el segundo lugar, y allí se sumaban los juniors, que se disputaba la segunda pasada especial, y ya el junior, que habían llegado arriba, había conectado a los punteros, se quedaba con otra de las pasadas especiales, la segunda, hablamos de Rodrigo Díaz. Esto es así, profe, ¿verdad? Rodrigo Díaz la ganó la segunda, y segundo fue Juan Malivilo. Exactamente. Bueno, se había ya agrupado nuevamente los 23 hombres con los que viajaban arriba, que eran aproximadamente 13, 14 hombres, se habían unido, y esto hacía que 30, un poquito arriba de 30, fueran los que estuviesen en primer lugar, pero se volvía a cortar el grupo,
se volvía a despedazar los 40, 30 hombres que quedaban y comenzaba nuevamente a armarse otra carrera. ¿Cuántos años tiene Rodrigo Díaz? 17. Ezequiel Alarcón. También 17. Agustín Videla. Lo mismo, están en la misma categoría 2003. Ellos tienen todavía... 2002. Ellos van a ser, por lo menos, van a estar en la lista de los representantes de los Juegos Binacionales 2019 en San Juan. Que hay que destacar y también contarle a los televidentes que hace varios tiempos, estamos hablando 5 años atrás en Juegos Binacionales, Juan José Chica era uno de los que pregonaba, aquí se le rompe la bici a Nicolás Naranjo y rápidamente Oscar Gómez, el que le entrega la bici a Nicolás Naranjo, la reacondiciona nuevamente y Nicolás Naranjo vuelve a recibir su propia bici, momento crítico para quien estaba segundo en el campeonato sanjuanino y por supuesto Adrián Richese se quedaba para acompañar este pérdida de contacto con el grupo de arriba para Nicolás Naranjo, el grupo que viajaba en la segunda posición a esta altura ya, y había que trabajar a destajo para que Nicolás Naranjo volviera nuevamente a reacondicionar en el grupo de segundo lugar. Recordamos que el ganador de la carrera se lleva 15 puntos en este campeonato sanjuanino de ruta. Así que bueno, había todavía una lucha importante o podía cambiar sin dudas. Retomamos lo que habíamos mencionado en cuanto, disculpe profe, los Juegos Binacionales que no completamos el concepto. Lo decía Fabián en cuanto a los chicos que nos van a representar en los Juegos Binacionales en la provincia de San Juan. En el mes de octubre. En el mes de octubre. En el mes de octubre. Que lo que marcaba de Juan José Chica, que viene pregonando hace largo tiempo que estos Juegos Binacionales unen dos países, Argentina-Chile, con distintas localidades. En caso de Argentina, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan participan de estos Juegos Binacionales. Y en el caso del vecino país de Chile, la región de Maule... O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso. Maule, Metropolitana, O'Higgins, Valparaíso. Valparaíso, las cuatro localidades de Chile. Que venía pregonando que el ciclismo femenino incursionara en estos Juegos Binacionales. En nuestro país y en nuestra provincia se va a concretar que el ciclismo femenino sea parte de estos Juegos Binacionales, así que bueno, es también alentador para nuestra provincia. En el mes de octubre, ¿no? Mes de octubre. Bueno, prepárese para el mes de octubre. Estaremos. Allá, por supuesto. Bueno, ¿tenemos que ir a una pausa, profe? Así es. Tenemos que ir a una pausa. La última pausa, el contacto con nuestros anunciantes 2258 en todo el territorio argentino. No se vaya, es cortita. Ya regresamos. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de julio. Doctor Gustavo Núñez, intendente. Desde el corazón, ¿qué le dirías a Cristina? Para mí, Cristina, fue algo realmente que viví como en otro país, algo nuevo, algo diferente. Y ella nos hizo salir mucho la necesidad de todo, nos cubrió y nos hizo ser felices. Cristina, necesitamos que seas la presidenta de todos los argentinos otra vez. Devolver nuestros derechos, la dignidad de vivir y de sentirnos personas realmente en este país. Volver porque por la estabilidad del país. Que la necesitamos. La necesitamos muy bien. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación, y gente
víctima soy yo. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. En India Indian Center hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños 2,579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Indian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Ben Johnson en los 200 metros. Bueno, vamos a compartir con todos ustedes el último bloque, la parte de la definición de la carrera en el departamento de Angaco del día de ayer, de la mano del Pedal Club Olimpia. Vamos a ir compartiendo imágenes cuando hayamos pasado 2 minutos de las 23 horas en todo el territorio argentino. Y acá se empezaba, Roxana, a seleccionar el grupo y iban a quedar, ¿cuántos ciclistas? ¿Cuántos? 10. Quedaban 13 ciclistas. Pincha Catapán. Quedan 12 y luego, pero por supuesto, cambia la situación de momentos y quedan 10 en el segundo lugar y 2 en la... Esto es lo que está mostrando. Es hermosa la imagen que puede observar y que esperaba el paso de estos 13 hombres que viajaban en el primer lugar. Aquí está. Este es el segundo grupo, Roxy. Porque aparece Carlos Soto, el Pato Montivero, Daniel Zamora, Ezequiel Alarcón. Aparece también Velardes, que había pinchado y le había entregado en primer momento la que le entregó la bici fue Oscar Gómez. Pero había quedado en el segundo grupo también el Nico Naranjo. Estos eran los que estaban en el segundo grupo que manejaban la situación, porque bueno, la carrera estaba adelante con el Nico Tibani y había quedado en el segundo grupo Laureano Rosas ya. Exactamente, ya se había concretado ese corte, ya viajaban una mínima cantidad de ciclistas arriba y esto es lo que quedaban en la segunda posición. Envíele saludos a la gente de Servicio Mecánico Matt, de Ariel Tejada, que ha dejado, agradezca, porque le ha dejado el verdolaga excepcional. Espectacular, y también el rojito, el bola de fuego de Cristóbal, también. Lo arregló Ariel Tejada. Ariel Tejada, que tiene todo en afinamientos de motores, nafteros, GNC, reparación de cajas de velocidad y embrague. Recuerde que toda la potenciación de motores los deja los motores impecable, a fondo, porque tiene la potenciación de motores. Servicio Mecánico MAT de Ariel Tejada, así que para que lo visite en calle Hachal, lateral este del departamento de Rawson, precisamente lo que es en el conector sur o vía rápida, calle Cachar, allí puede ubicar a Servicio Mecánico MAT de Ariel Tejada. Acá está la fuga, una de las fugas, pero que bueno, prácticamente acá se dividía y teníamos la posibilidad de ver a los Tibani, a Nicolás Tibani, a Gerardo Tibani y a Adrián Richese. Aparte, bueno, lo vamos a saludar a Estela, a Rolo, que están viendo el programa. Y no me quiero olvidar también de Carlos Enrique, papá. A Luis Enrique Mangue y a Rosa también. Un beso grande para ellos que están disfrutando de las imágenes en Pocito y en Rawson. En Pocito, la zona de Villarastain. En el barrio Carlos H. Medina Suárez. Y en la zona de Rawson, en el Médano de Oro.
Bueno, y acá está el grupo que va en busca de los tres punteros. Eran nueve, profe. ¿Quiénes son? Rodrigo Díaz, Emiliano Contreras, Leo Rodríguez, Sergio Aguirre, Leo Covarrubia, Pedro González, José Moyano, Marcos León Rodríguez y Juan Merivilo. Los nueve que perseguían a Nico Tibani, Adrián Richese y Gerardo Tibani. Yo estaba más que convencido que la fuga de los Tibani y de Adrián Richese llegaba. Porque bueno, las órdenes quizás se implantaron distintas, por eso el trabajo de... Si iba a disputar Gerardo Tibani el campeonato con su hermano, que estaba en el cuarto lugar, y Nico estaba en el tercer lugar, ¿por qué por ahí ponerse a tirar detrás? No sé, yo no soy técnico, ni lo quiero hacer, pero bueno, es una pregunta que yo me hago por ahí, que no encuentro respuesta, ¿no? Cuando acá están los nueve hombres detrás de los tres punteros, Adrián Richese, Nicolás Tibani y Gerardo Tibani. ¿Por qué le decía yo que de bajada de bandera fuera viendo? Porque prácticamente estos hombres salieron a buscar la carrera, salieron a buscar los puntos y salieron a ser protagonistas. Gerardo había entrado en una meseta un tanto baja, fatigado, cansado, y el Nico, bueno, arrancó prácticamente la segunda parte de la temporada. Y se nota cuando le va dando el Nico, ¿no? Cuando el Nico tira, hacía la diferencia. Pero acá siguen trabajando los hombres de la Municipalidad de Pocitos, los de Rawson también, con Sergio Aguirre, con Rodrigo Díaz, el Gringo Contreras, Covarrubia, Leo Rodríguez, ya lo decíamos también, entrando y saliendo de la escalera para tratar de conectar a los tres punteros. El de la Fundación Emanuel Saldaño, también estaba Marco León Rodríguez. Claro. Fue una buena temporada. Buena temporada. Un ciclista creo que regular, podríamos marcarlo en esta temporada, de destacado, sobre todo de su equipo, Fundación Saldaño, con Marcos León Rodríguez, que ha sido parte, y me parece algo positivo para para este ciclista y para quienes déjeme enviarles un saludo con un nuevo trabajo que ha incorporado Rolandinho. Hace puerta a puerta ahora. ¿Puerta a puerta? Sí, nuevo servicio que tiene, así que agradecimiento para Rolandinho. Ya estoy viendo que la lleva a Diño usted. Seguro. Igual, ¿qué va a hacer? También tiene que colaborar también con la... Saludo grande para Rolandinho y Estelinha. Grande para la Estela. ¿Anoche? ¿Ayer fue? Ayer. Mira qué bien. Con razón, no me invitaste a nada anoche, Rolando. No me llamaste ni para que tomáramos una... Y el gasto que tuvo. Bueno, nos vamos metiendo en la parte final de carrera cuando acá se produce ya el contacto con los tres hombres que habían enganchado la fuga. Sentí un tanto el cansancio José Moyano, pero que nuevamente conectaba con Juan Merivilo. Se hacía cargo de la fuga prácticamente en los últimos kilómetros la gente de la Municipalidad de Pocito con el Negro Merivilo, que lo hacía poner al ritmo a 50 kilómetros en la hora para que, bueno, nadie provocara ataque. El único que en ese momento lo hizo fue Sergio Aguirre en varias oportunidades, pero Nicolás Tibani muy activo y fue el que permanentemente salía a conectar rápidamente a la rueda de Aguirre para que no alterara ninguna situación y se pudiera llegar con estos 13 hombres que comandaban en la parte final de carrera. 12, en realidad. 12. Que llevaban una ventaja importante con el resto, así que estaba definida la carrera entre ellos. Con el pelotón mayoritario prácticamente en la última vuelta y media a más de 2 minutos, profe, ¿no? Sí, más de 2 minutos fue la diferencia que mantuvieron casi desde el principio. Y entre los 3 y los 9 siguientes, los 9 que perseguían, nunca llegó al minuto esa diferencia. Bueno, terminan esa docena de ciclistas adelante. Bueno, acá estamos viendo el marco de público. Es bueno, no como otros domingos que estábamos acostumbrados, con el vallado del gallo Gustavo Blasco, y vamos a tener un final a toda orquesta entre 12 hombres. Al frente aparece Adrián Richese, parte Marco León Rodríguez, lo sale a buscar el Nico, Pedro González por la izquierda. ¿Quién más? Por ahí aparece la figura de Gerardo Tibani, el Gringo Emiliano Contreras, la bandera que se bate, y aparece en todo su esplendor el Nico Tibani ganando con mucha autoridad. Nuevamente una competencia en la provincia de San Juan con este clasificador, profe. Primero Nicolás Tibani de la agrupación Virgen de Fátima, 3 horas, 1 minuto el tiempo para él. Segundo lugar Emiliano Contreras de Puertas de Cuyo. Tercero Leonardo Rodríguez también de Puertas de Cuyo. Cuarto lugar para Gerardo Tibani
de la Municipalidad de Pósito. Quinto lugar, Leo Covarrubia de Pósito. Sexto, Sergio Aguirre. Una bicicletería les ha llegado, ¿eh? Sí. Dele, profe. Sexto, Sergio Aguirre, decía, de Rawson. Séptimo, Pedro González. Octavo, Rodrigo Díaz, de Rawson también. Noveno, Marco Rodríguez, de la Fundación Manuel Saldaño. Y decíamos, el noveno. Décimo lugar para Adrián Richese, de la agrupación Virgen de Fátima, los 10 primeros, a un promedio de 46 kilómetros, 700 metros, en la media, en estos 140 kilómetros que tuvo esta primera edición del circuito aniversario del departamento de Angaco. Bueno, compartimos con todos ustedes este fin de semana todo ciclismo, que fueron campeonatos sanjuaninos, la competencia ayer en el departamento de Angaco. Entramos a esta, es la penúltima carrera de la temporada. El fin de semana por Las Pasos no hay ciclismo. Volvemos el domingo 7, está en calendario, pero también en exclusividad con nosotros, con el canal 35H de Grupo El Sondo, charlábamos con Emilio Bortolossi en privado ayer y me decía, si juega San Martín el día domingo 7 y todavía tiene chance de mantener la categoría, la competencia es el día sábado 6. Bueno, vamos a esperar por esa alternativa que se pueda dar, pero en calendario es el domingo 7. Yo creía que me iba a decir, si ese día juega Racing y puede salir campeón. Bueno, porque el Chicho es de Racing. También. Ah, bien. Porque también, ¿no? ¿Por qué no puede ser, no? Sí. Usted, Rubén Irasoque, el Chicho Bortolossi, Alejandro, Pedrito, su hijo, ¿quién más? Luca, mi otro hijo. Luca también, sé lo que si no, no lo iba a dar. Mirta, pero de todos modos. Mirta Legrana, Rosana Alfano. Ah, está pesado usted, profe. Un montón. Pero bueno, paremos de contar, porque no sé, alguien más. Sí, bueno. Siete. Lo cierto es que se corre el 7, se corre el 8, perdón, el 6 o el 7, nosotros el 8, estamos acá para mostrarle todas las imágenes de lo que va a ocurrir con la última fecha de la temporada. También esperando ansiosamente que se confirme que el campeonato argentino, en definitiva, va a Santiago del Estero. ¿Sabes que hoy día, última hora, sí, he tenido un contacto con José Buena y también con la gente de la organización? Va a aparecer la... Va a aparecer el signo peso. Va a aparecer la platucci. La tutuca. La tutuca y va a aparecer... los hasta pesos. Hasta hoy, stand-by. El lunes, quizás 8, le podremos decir, efectivamente, el campeonato argentino se hace en Santiago del Estero. Donde se haga, si se va a hacer en Santiago del Estero. Pero si no se hace en Santiago del Estero, donde se haga el campeonato argentino, allí vamos a estar con las cámaras de Ciclismo Total y de Canal 35 Grupo El Sondo. Nos vamos pidiendo, Roxy. Saludo grande para todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo 8, aquí junto a todos ustedes a través de Canal 35, Grupo 1, El Sonda y por supuesto Ciclismo Total. Saludo especial para la gente de Uruguay, a través de Ale, que está disfrutando las imágenes y por supuesto también conociendo más del ciclismo nuestro. Así que un beso especial para todos ellos, hasta el próximo 8. Profe, ¿le queda algo más de material? Campeonato San Juan de Ruta, ¿cómo quedó después del triunfo de Nico Tibani? Cuénteme. Bueno, Nico Tibani, nuevo líder, 133,5 puntos tiene él, recordando que quedan 15 en disputa con la última fecha. Segundo, Laureano Rosas, que está a 6 puntos ahora del Nico Tibani. Y tercero, el Nico Naranjo, los tres que van a llegar con chances. Al final está 13,5 el Nico Naranjo, así que bueno, es compañero de Tibani. 13,5, entonces tiene que ganar el Nico. ¿Cuánto le gana el segundo? ¿15 y después? 12 o no. No tiene que entrar el Nico Tibani para perder el campeonato, ¿no? Claro, por eso no debería sumar. Claro, no, pero bueno, que con Rosas hay que ver también porque... Claro, con Rosa y con el Nico, digo, los que tienen chance. Claro. Bueno. Y fue el cuarto triunfo, la carrera, la cuarta que gana Nicolás Tibani. Había ganado el circuito homenaje, la Vuelta a Valle Fértil, donde ganó las tres etapas, sí, la Mendoza San Juan y este circuito Angaco. Hasta ahora vendría a ser el más ganador de la temporada. Sí, claro, porque Dotti tenía tres, así que ahora compartí ese logro con Juan Pablo Dotti, ahora lo superó. Ahora lo superó. Bueno, en etapas ha ganado más, porque ha ganado una etapa de la Vuelta de San Juan, una del Giro del Sol. Perfecto. Y bueno, las tres de la Vuelta. Lo espero el lunes 8, profe. Así es. Bueno, ya capaz que sea con Racing campeón. Seguro. Nos despedimos. Juan, Javier, Luis, Jesús en los controles. Nos despedimos hasta el próximo lunes 8. Pero mañana, 22 horas, vamos a reiterar el programa de Ciclismo Total MTV con las 7 vertientes para todos ustedes. No se lo pierda, va a estar espectacular. No va a estar, está espectacular. Un abrazo para todos, buena semana. Nos reencontramos el próximo lunes 8 con el cierre de la temporada 2018-2019. Hasta entonces.